Jordi. Nada, ¿dónde estabas? Que me he levantado y no estaba en ningún lado y te llamo y no me contestas. Bueno, me iba a comprar, chico, tampoco. Joder, pero tan pronto, veo. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el problema? Que no sé, haberme dicho algo. Bueno, hijo, tampoco para tanto, ¿no? ¿Qué haces? Pues mira, me iba a tomar mi café, que me lo acabo de hacer. ¿Pero te lo has tomado? No, justo me lo acabo de hacer, me lo voy a tomar ahora. Pues esto. ¿Qué haces? No te lo puedes beber. Jordi, ¿qué? ¿De qué color es el café? Pues así, marrón clarito. ¿Marrón clarito el café? Mira, la puma. Bueno, me da igual, no te lo puedes beber. ¿Qué? ¿Qué te pasa ya? Jordi, hoy no puedes beber cosas negras ni marrones. A ver, ¿qué tal? Ni comer tampoco. No puedo comer hoy. Sí, puedes comer, claro que puedes comer. Entonces no te entiendo. Mira, estás liando. No te lío nada, Jordi, porque hoy vas a comer todo de color plateado. ¿Plateado? Sí. Me he ido al súper a buscar comida plateada. ¿Y qué ha pasado? Porque no hay, que no puedes conseguir comida plateada. Oh, yo nunca la he visto. Gallifante para ti, correcto. ¿Ves? ¿Quieres hacer un reto de que hoy no comemos? No, hoy vamos a comer comida plateada. ¿La vas a hacer tú? Claro. ¿Y cómo se hace comida plateada? Pues comida en el supermercado. No hay comida plateada en el supermercado. No lo entiendo, oye, porque hay comida de todos los colores, pero plateada. Así que me he dicho, yo no me quedo sin comer comida plateada. Así que me he ido a una tienda y mira lo que he encontrado. Vamos a fabricar nuestra propia comida plateada. ¿Ese spray se puede comer? Claro, todo esto es comestible, mira. Spray, mira esta pinturita plata, como brilla, qué bonita. Mira lo que he encontrado. ¿Bolitas plateadas? Este polvo es un poco gris, ¿no? Gris. Pero es plateado, ¿eh? Y mira. Pero, no, ¿eso no es para hacer slime? O sea, no esta me no puedo comer. Esta no es para hacer el slime. Ah, ¿que eso es comestible? Claro, todo esto es comestible, Jordi. Y con esto tenemos que elaborar un menú plateado. ¿Qué te parece? Se me ocurre un acertijo. ¿Qué? Plátano es. Buena idea. Pues te voy a hacer un plátano plateado. Para desayunar. Así que el café, dile adiós. Oye, el café no se puede poner plateado. Adiós. No se puede poner. Y ahora, ¿con qué lo vas a tener esto? No lo tengo claro. ¿Lo tienes plata? Claro, no, pero plata. No lo sé. Bueno, mira, vamos a hacer un invento. Hoy estamos de día de Masterchef. A ver, plátano. ¿Lo pintamos? ¿Le echamos de esto? No sé, tú eres la que ha comprado esas cosas. Yo no tengo ni idea cómo se hace eso. ¿Pero ya te lo vas a comer así? ¿Sin plátano? ¡Guau! A ver. Oye, pero ¿por qué viene medio bote vacío? Eso sí, a ver. Mira. Así va pintando mal, ¿no? Con el dedo. Oye, no queda mal, ¿eh? Tiene una pinta, lo que comes un plátano plateado. Mira qué bonito, mira qué bonito. Pero ahora va a quedar más bonito todavía. Espera, voy a poner brillo y brillo. Brillo y brillo el plátano. Bonitas, para que se vean más plateadas. Parece un plátano radioactivo. Hombre, radioactivo. Bueno, radioactivo no, espacial, Jordi. Eso sí, espacial sí que lo veo. ¿Qué te parecen estos plátanos? Oye, cómo molan, ¿eh? Sí, están, son espaciales super totales. Ahora, esto hay que comerlo con cuchillo y tenedor, ¿eh? Con cuchillo y tenedor un plátano, Bego, por Dios. Es que sí, ¿no? Ah, qué mancha, vale. Vamos a hacernos ahora el café con leche, a ver cómo queda. ¿Y sí, tú sí lo quieres? No, yo no. Bueno, pues tú te lo pierdes. Vale. Cafeíto. Aquí. ¿Instantáneo? ¿Instantáneo o no? Instantáneo. Instantáneo. Un poco de esto, váyase que luego no se me piña. Vale, pues échale. Venga, así. ¿Así? Así ya le mató el sabor. Vale, pues nada. A ver. Uy. ¿Qué? ¿Quema? No, lo que. ¿Dices? A ver, ¿qué color ha quedado? Bueno, es un amarillo cremoso. Bueno, es un poco claro, ¿eh? A ver, voy a intentar teñirlo con este ¿con polvo? ¿Estos polvos? ¡Oh! Y ya. No me quiero pasar, le voy a poner algo así. Mira, qué poquito, ¿eh? Esto no tiene. Te vas a quedar sin café con leche. ¡Oh, no! ¡Esto no tiñe! Le voy a poner un poquito de pintura. A ver. ¿Teñirá o qué? Yo creo que no. Tío, no me digas eso. ¡Oh, no! ¡Sí es plateado! ¡Qué fake! ¡Ay, Dios mío! Necesito café. ¿Ahora un spray? ¡Wow! ¡Ella brilla un poco más! Tiene un color. Estás tirando todo, Diego. Mira cómo lo estás poniendo. A ver, ponerle purpurina. Estás gastando todo por el café con leche, ¿eh? ¡Oh, oh! A ver. ¡Esta brilla! Esto sí es brillante ya, ¿eh? Esto ya es plateado. Sí, así sí que se ve plateado, ¿eh? Claro. ¡Cómo mola!
Es un café con leche... plateado, así que yo me tomo mi café con leche plateado. ¿Qué sabor tendrá? ¿Le dará sabor eso? Hombre, yo creo que no, ¿no? Que esto es incoloro, ¿no? Insaboro. ¿Insaboro? Sí. ¿Inodoro? No, inodoro es el lavabo, digo. ¿Inoloro? Inoloro cuando no huele. Ay, sí tiene sabor. ¿A qué sabe? Como si le hubiera echado un kilo de azúcar. No está malo, no está malo. Voy a probar mi platanito. La bolita. Sí, he escuchado la bolita. Y cruje. Oh, no veas. Es un plátano crunchy. Está bueno. Plátano crunchy. Vamos a ver. ¿Tienes miedo? No, ¿qué va? Vamos a probar. Noto el sabor a plátano. Un sabor extraño, dulce, sí que es verdad. ¿Verdad? Pero está rico. No, no me gusta. Bueno, ¿te gusta o qué? Está rico. Pero vamos a ver qué preparas para la comida. ¿Qué haces, Bebo? ¿Preparar la comida? Oh, sí, ¿qué vas a preparar? Croquetas y ensalada, fácil. Croquetas y ensalada, me gusta. Va a estar bien, ¿eh? Que me he tirado toda la noche ahí haciendo croquetillas. Voy a probar una cosa. Voy a hacer una croqueta rebozada en esto. ¿Antes de freírla? A ver cómo queda frita, ¿sabes? Madre mía, ¿eso es purpurina? Oye, pero cuando esto se fría... Pues no lo sé, por eso es el invento que voy a hacer. Yo creo que primero se tendrían que freír y luego ponerle la purpurina. Bueno, vamos a hacer primero el invento, sí, ¿vale? Sí, probamos, probamos. Una croqueta de plata. Ay, ¿se me va a chorruscar? Pues no lo sé. Hola. Hola, mira, se va todo plata. Ay, no me digas. Mira, se va por la sartén. No la está liando ya. Bueno, no sé, ¿eh? Nah, esto no se ve. Esto no lo acabo de ver yo. Esto no se ve. Tenías que haberla frito primero y la luego voy a freír todas porque... Claro. Hombre, ahora que se han quedado así sin el aceite, un poco, sí, ¿no? Sí, un poco... Croquetitas hechas. Vamos a ver, dale caña. A ver. A ver, a ver. Así. Ahí está azúcar glass. Bueno, ensaladita. La voy a hacer por separado. Sí. Para teñir la ensalada separada. Ah, luego vale. Ya lo emplato con las. Vale, vale. Luego ya lo pones cada uno en su plato. Claro. ¿Qué libro te vas a leer hoy? Platero y yo. Bueno, ahora le voy a poner un poquillo de. Sí, consigo decirlo. De frutos secos y. Eso me gusta también, ¿eh? Y frutita deshidratada. Un rico, rico. Oye, tiene una pinta esta ensalada. Un quesito. Ah, bueno, a ver. Un mini vaivé. Así también. Eso está rico. ¿Tú crees que se nos va a teñir la ensalada? No la sé. Voy a teñir con spray. Ya verás la que va a salir. Es que tiene mucha fuerza el spray ese, ¿eh? Oye, podríamos hacer un tree maker challenge de comida con sprays que se comen. Vale, ¿qué hago, Jordi? ¿La aliño primero y luego le ponemos el spray o...? ¿Se quedará pegado el spray con el aceite? No sé. Le pongo el spray y luego la aliño. Sí, mejor. Vaya a ser que... Bueno, a ver. A ver, cuidado. ¡Que me voy! Me pongo lejos, ¿eh? ¡Ay, olo, Dios! ¡Olo, olo, olo, olo! ¡Ay, Dios, qué bonito! ¡Olo! ¡Hala, qué preciosidad! Ay, a ver, le voy a dar así vuelto. Claro, es que así no se ha teñido, ¿eh? Tienes que echarle más spray. Por eso, ya. Oh, qué bonito, por favor. Bueno, Jordi, yo como no me fío de mí misma, sí. Voy a hacer una vinagreta. Sí. Aparte, la voy a teñir. ¿La vinagreta? ¿Se va a teñir? No lo sé, voy a intentarlo. Voy a probar con esta pintura. A ver qué tal. A ver qué es. Se te está cortando como la lioli. Ay, tío, ¿verdad? Yo... Es que veo... A ver qué tal. Guau. Bueno. ¡Bueno! ¡Ahora es un verde! A ver qué pasa. Bueno... Bueno, no sé qué decirte. Yo empiezo a ver más color por ahí. Voy a tener que echarle más pintura. Bueno, esto parece... Plateado es, ¿eh? Es plateado, sí. Pero vamos a darle más brilli, ¿vale? Vamos a ponerle... ¿Ah? Sí. Mira, a que brille de verdad. Oh. No me digas que no está bello este plato. Un plato brillante.
que tiene una pintaza. Esto, Jordi, no lo has comido tú en tu vida. ¿Comenzamos a probar o qué? Bueno, empieza, ¿ves? ¿Sabes qué me recuerda a esto? No. Eso que se utiliza, pero bonito, ¿eh? Eso que se utiliza para pescar. ¿Los pesos? De plomo, ¿no? Sí. Son pesos de plomo. Vale. ¿Qué pasa? Pones una cara un poco... Esto siento como si estuvieran harinao. Harinao. Pues, y nos hubiera frito. A ver, espera. A ver, saca la lengua. Madre mía, la tienen plateada, amigo. ¿Eh? Pero plateada, ¿eh? ¿Sí? Sí, tanto. ¿Pero la de también? Un poco de purpurina me estás teniendo ahora. Hola, bueno, sí. Está buena. Mira, en serio, prueba. ¿Qué pasa? ¿No te quieres manchar los dedos? No. ¿A qué sabe? Ahora no me digas que ha pescado, ¿eh? A la croqueta. Pero sí que tiene un saborcillo diferente. A ver, hombre. El tomate. A ver, tomate. Es un tomate diamantón, ¿eh? Si es que con croqueta, ensalada con croqueta. Hombre, sí te gusta, ¿eh? Porque tú, en vez de hablar, venga a comer. A ver, ¿hay que probar las cosas o no hay que probarlas? Sí, sí, hijo, sí. Pues yo las pruebo. Mala no está, ¿no? No, mala no está, no, para nada. Tiene un sabor diferente, que no sé qué tipo de sabor, es que no sé cómo describirlo. O sea, sabe a su comida original con un toquecillo... Dulzón, quizás. Sí, así mantequilloso, no sé. ¿Mantequilla? Sí. No me gusta la mantequilla. Dulce. Es dulce, a mí sí. Un tono a mantequilla tiene, pero bueno, oye, que está rico, ¿eh? Voy a probar el tomate ese que sabe a mantequilla. No, prueba, ya verás. Sí. ¿Sabe con algo? Dulce, pero mantequilla no. Es que es un sabor un poco extraño, es... La oliva es a la oliva, ¿eh? Es más fuerte que el sabor ese. Y el tomate también. Oye, pues... es gracioso. Yo creo que tú este plato, si lo pones a un invitado... Y se va corriendo. Hombre, sí, yo creo que sí. Oye, ¿qué me habéis puesto? Podemos hacer una prueba. Podemos coger a alguien, lo invitamos a comer y le ponemos platos así de colores, así de color plata o de color, y hacemos una prueba, a ver qué reacción tiene. Bueno, pues nos lo ponéis en los comentarios y nos dejáis muchos likes y buscamos alguna víctima que podamos hacerle este plato a ver la reacción que tienen. ¿Eh? ¿Bego? De entrada, a ver, es bonito, es raro. No sé, si es bonito o es raro. Es raro, porque raro es. Bonito, sí, porque brilla. Pero... No sé, te veo no patidifusa, ¿eh? Te veo patidifusa. Estoy patidifusa, sí. ¿Qué haces? Cena, voy a hacer unas tortillas. ¿Una tortilla? Pero, escucha, tú recuerdas que tenemos que comer plateado, ¿no? No, se me había olvidado. Sí, pues ahora ya tienes el huevo cascado. No, le echamos spray aquí o ¡spray! ¡Le echamos spray! Sí, no se puede poner plateado. A ver, bueno, pues prueba. Mira, voy a hacer una cosa. Mejor lo hago y una vez que esté hecha, entonces lo ponemos plateado, ¿vale? Bueno, a ver, Jordi, échaselo y si no, pues luego le pones más plateado. ¿Cómo esto? No, tío. ¿Esto? De verdad, Jordi, te voy a tener que sacar de la cocina, hijo. ¿Qué vas a ponerle? Jordi, eso no. No, eso no te va a teñir, cariño. O le pones un poco de pintura o le pones un poco de polvo de ese... Este. Pero no puedo hacerlo primero y después... Bueno, pruébalo así porque, hijo, si te sale, ¿no? Mira, que te acabo de decir que pruebes primero con la pintura. Vete de la cocina, lo hago y yo te doy después el plato plateado. Pero es que me pones nervioso, en serio. Es que no me fío de ti. Me vuelves loco, hazlo. Mira, me pones nervioso, si ni te acordabas. Vamos a echarle... Esto no se deshace, Bego. Mira, encima te quedan grumos. No, te quedan grumos, te lo estoy diciendo. Es que no me haces caso. Bueno, a ver, pon un poquito de polvo. Es que la brillantina es una pena que se la eche, si no. Porque si se tosta al fuego, ¿sabes? A lo mejor ya no queda brillante. Pero si es que esto se va a tostar al fuego y no te va a quedar brillante. Es que parezca lo mismo eso, ¿eh? Mira. Queda negruzco, queda un color cacahuevo. ¡Pam! Vale, esta es tu tortilla, ¿vale? Porque había... Mira qué tortilla, mira qué tortilla. Está un poco verde. ¿Tú quieres decir que esos huevos eran frescos? Ahora en la nevera. No, a ver. ¿Y solamente me va a hacer una tortilla? No. He hecho una paella para dos también. Pero plateada. Claro. Una paella. Qué mentiroso eres, Jordi. Una tortilla, Bego. Es para cena. Algo liviano, una tortilla. Y pero no con sé, algo ahora... más, ¿no? Bueno, ahora busco algo por la nevera. Vaya tela. Ahora, solo plateado para ti. ¡Ole, Arguiñano! ¡Ole! Pensaba que ya no se hace tortilla, ¿o qué?
Uy. La estamos poniendo pega. ¿Cómo que oy? Que no, hijo, que lo estás haciendo muy bien. Me acaba, que ya huele bien. Bueno, pues vete para allá, que yo la acabo y te llamo, ¿vale? Venga, hala. Pues ya está acabada. Que no, acabo los platos y todo y te llamo. Vale. Venga. ¡Ego! ¡La cena! ¿Qué? ¡Qué bonito! Para que después me digas a mí. ¿Cuál es la mía? Tú aquí. ¡Oh, me parece una pumpkin! Aquí tenemos. ¡Qué bonito, que he plateado todo! Hasta el plato está plateado, Jordi, hasta el plato. Bueno, porque el spray es lo que me ha dado, ¿eh? ¿Esto qué? Jamón York. Es una cena, oye, es una cena liviana, liviana. O sea, una tortillita francesa con un poquito de jamón York. Mucha hambre. Y la pumpkin, que es una mandarina. Sí, está muy bonita, pero parece una pumpkin. Una calabaza, ¿no? Sí, está muy chula. Plateada, pero sí, está chula. Oye, pero solo una. Es lo que me ha dado el spray. No me ha dado para más, pero... Y entonces, ahora... Que chiquitillo, que... Tenemos que compartir la mandarina. Bueno, va, que quiero empezar a cenar. Quiero probar ya esta maravillosa cena. Pues nada, a comer. Venga, Bego, empieza. Venga, va. Oh... ¿Sí? Sí. A ver, jamoncito. A ver ese jamoncito bueno ahí. Uy. ¿Qué? ¿A qué sabe? A jamón. Tengo mucha hambre, Jordi. Me está entrando. No, ya te veo, ya. Anda, que vas a por feina, ¿eh? A ver. Anda, ve tú, joder. ¿Qué eres, más bestia? Pero qué bestia. Qué bestia. Madre mía. ¿Qué? ¿Cómo está tu cena? Es como si le hubiese puesto mantequilla. Y dale con la mantequilla. A ti todo el rato te sale mantequilla la comida, ¿eh? Ala, pues come. No. Espera, yo quiero enseñar esto, mira. Plata por fuera, naranja por dentro, ¿qué es? Mandarina. Mandarina plateada. Por cierto, Jordi, te veo raro. ¿Por qué? Pues no sé si es por esos labios plateados que tienes o te has cortado el pelo. Claro, me lo he cortado. Me lo he cortado esta tarde. Es que ya me hacía falta, lo tenía largo. Ah, pues no me he enterado. Hasta ahora que no me estoy dando cuenta. Ya, eso es lo mucho que tú te fijas en mí. Bueno, luego, la mandarina, ¿qué tal? Me ha gustado. Y además, creo que lo que más bonito ha quedado de toda la comida. Sí, ¿eh? De la tuya y de la mía, ¿eh? Bueno, yo ligué. ¿Qué te ha parecido esto de comer comida plateada? Ha sido algo curioso. Qué labios más plateados que tengo. Ha sido algo curioso porque nunca había probado comida plateada y la verdad, algo es un poco peculiar. Es raro, además si la tienes que teñir, porque pues, si viniera ya hecha, es complicado darle el plateado a la comida. Pero bueno, ha sido algo curioso y lo hemos probado. Lo hemos probado y creo que lo hemos conseguido, ¿no? Porque al final todo lo que hemos comido ha sido plateado. Pues sí, mira, un reto conseguido. Decidnos en los comentarios si vosotros lo vais a hacer también. Bueno, chicos, pues hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis. Dale mucho like, compartid con todo el mundo y suscribíos. Chao, chao. Hasta la próxima. Hasta el próximo vídeo. Momenteros. Plateaderos. Plateados.